Saludos desde Madrid, desde Fitur, en su edición número 44. Soy Goisa de Erazúa y bienvenidos a estas charlas con sabor latino y caribeño desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Estoy en compañía de Pepe Nieves, secretario de Turismo del Estado de Tabasco en México. Bueno, un estado conocido como por ser la patria del cacao. Y la cuna del chocolate ancestral. ¿Cómo así? Cuénteme, porque este es un tema fascinante, porque hay varios países también que, bueno, tienen el cacao, el chocolate como un producto estrella, pero quiero conocer de cerca esta historia que es muy particular, la de Tabasco. Pues bueno, mira, el cacao se presume que viene de diferentes partes, ¿no? Mucho es de Amazonia, la parte alta de la Amazonia, porque ahí hay una concentración de cacao muy importante, pero la otra parte es la Mesoamérica. Y Tabasco es Mesoamérica, particularmente es trópico húmedo mexicano. El 80% de lo que es trópico húmedo de todo México es el estado de Tabasco, que es donde se da el cacao. Entonces, para nosotros culturalmente el cacao ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque además de todo este bagaje natural, y tal vez por la misma razón, en Tabasco han habitado cuatro de las más importantes culturas de México: los olmecas, los zoques, los mayas y los aztecas. Y aquí es donde empieza la historia. ¿Por qué patria el cacao y cuna del chocolate? Los olmecas son los primeros en el territorio mesoamericano, al menos 3.500 años de esta historia, empiezan a ver que en esa selva había un fruto que chupaban y que lo empiezan a procesar y lo convierten entonces en una bebida que se llamó chocolate. La palabra chocolate, sus posibles acepciones son de la lengua náhuatl o maya. Chocolatl quiere decir agua amarga en náhuatl, y chocolac quiere decir en maya beber cacao juntos. De hecho, la primera palabra que se usa para describir el cacao como un fruto de un árbol es cacagua, que es una palabra mixe-zoqueana, que es la lengua que hablaban los olmecas, que luego se deriva en maya al cacao y que termina en español en cacao. Desde hace tiempos inmemoriales, sobre todo en la historia de los mayas, la referencia a la palabra cacao es muy abundante, porque era una bebida de élites que usaban para ceremonias especiales, para casarse. Hay mucha literatura que te puede hablar al respecto. Y bueno, los aztecas la potencian porque la convierten en una moneda. Entonces, culturalmente el cacao en Tabasco ha estado presente desde toda nuestra historia, desde los olmecas, como te mencionaba. Y bueno, está metida tan en la sangre que, por ejemplo, cuando éramos chamacos que le decíamos a los papás, oye, no le decíamos dame dinero, decíamos dame cacao, porque el cacao tenía un simbolismo de valor muy importante. Los cacautales tenían un valor muy importante. Y fíjate que aquí, hablando de CAF, es donde CAF y muchas otras instituciones pueden intervenir de una manera importante. Hoy, cacao significa pobreza y chocolate, riqueza. Tenemos que pasar de ser productores de cacao nada más a los procesos intermedios que ayuden a darle una valoración distinta. Y hay instituciones como ustedes son muy importantes. ¿Qué ven ustedes en CAF, en este organismo multilateral que apuesta al crecimiento sostenible, a la innovación, a la creatividad, al desarrollo de las regiones, ¿no? Y sobre todo en Tabasco, que como bien dice usted, parte del cacao, pero el progreso está en el chocolate, además, que impulse a la región ese crecimiento. ¿Qué están haciendo y qué aspiran, por ejemplo, poder construir en el futuro cercano con CAF? Bueno, mira, hemos venido haciendo muchos procesos y donde CAF podría tener un gran apoyo. De hecho, yo lo veo como una gran oportunidad. De entrada, nosotros creamos desde el año 2002, teniendo este patrimonio cultural tan importante, la primera agrorruta turística de México, de todo el país, la primera ruta turística que se sustentó en un producto del campo, por eso agroturística, fue en Tabasco con la ruta del cacao al chocolate.
Y fue creada pues por lo mismo. Es un patrimonio nuestro, están las haciendas, están los procesos. Hoy tú puedes encontrar ancianas que lo hacen en métodos totalmente ancestrales, hasta fábricas súper modernas, ¿no? En Tabasco tenemos la fábrica más premiada a nivel internacional por el International Chocolate Awards, mexicana. Lleva 72 International Chocolate Awards ganados. Pero igual encuentras a la tía Tana, que está certificada por Slow Food, que hace un proceso totalmente artesanal muy esencial. Entonces, creamos esta ruta del cacao y chocolate, además en una época muy crítica para la industria cacaotera, con el hecho de buscar que fuera una alternativa de desarrollo sostenible. Y déjame decirte que nosotros escribimos el SOS en mayúsculas, porque necesitamos todos entender que necesitamos hacer sostenible las cosas, que necesitan ayuda, necesitan realmente que todos apostemos y que no se convierta nada más en una forma de hablar o de decir o de presumir y ponerse un título. Es sostenible lo que estamos buscando. Pepe, usted que está encargado de la división de turismo de su región, ¿qué ve en otras regiones, en otros países? ¿Qué países lo están haciendo bien? ¿En dónde se inspira usted? Bueno, en realidad la inspiración nuestra con el tema del cacao pues fue nuestra en función de buscar recursos para el desarrollo turístico. Y perdón, antes de contestar tu pregunta, comentarte algo más. Tenemos el Festival del Cacao, perdón, Festival del Chocolate en Tabasco. Para darte una idea de la importancia, en el primer año que se hizo, que fue en el año 2010, tuvimos 4,000 metros cuadrados de exhibición, se recibieron 4,000 visitantes y hubo 50 expositores. En el Festival del Cacao del año 2023, el año pasado, recibimos 150,000 visitantes, fueron 115,000 metros cuadrados de espacio, gestionamos el festival en 5 dimensiones, por eso la importancia del CAF nuevamente. ¿Qué podíamos hacer por el cacautero? ¿Qué podíamos hacer por el chocolatero? ¿Qué podíamos hacer por el postproductor? ¿Qué podíamos hacer por la gastronomía? Además, procurando ser un sede de la innovación gastronómica en cacao y chocolate del mundo. ¿Por qué no? Si el cacao viene de Tabasco, como viene también pues, de Venezuela, de Ecuador y de otros lugares, ¿por qué no gestionarlo en la comida dulce, salada y líquida, que es la forma en cómo se consumía ancestralmente? Y el turismo es el gran tractor de esto, fíjate. Entonces, qué interesante que sea el turismo el que haya provocado que después de la creación de la agroruta turística del cacao al chocolate, tengamos un festival que tiene una importancia enorme. El año pasado fue el invitado a Italia y tuvimos a 20 personalidades de Italia, entre ellos los dos embajadores, el de México en Italia, el de Italia en México, y una playa de chocolateros, gestores de conocimiento, doctores en historia, investigadores del cacao. Estuvieron en Tabasco precisamente para gestionar conocimiento todo en el entorno del cacao y del chocolate. ¿Qué vemos en otros lugares? Igual, creo que el cacao es una gran oportunidad. Hemos detectado algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, descubrimos que hay una red de rutas de cacao en Europa. Se llama The Chocolate Way, impulsada por una persona de Módica, Italia. Y fíjate aquí lo interesante en Módica. Hay una gente que tiene registrado un chocolate con el nombre de jícara. Ah, mira. Nada más que con X. La jícara es un elemento totalmente de mi tierra. El nombre es maya. ¿Cómo podía estar en Módica un chocolate que se llamara jícara? Pero más aún, tienen identidad geográfica protegida para la elaboración de chocolate en metate de piedra. El metate de piedra es un invento prehispánico. Y en Módica lo tienen registrado como el uniqueness de Módica, del chocolate de Módica hecho en metate de piedra. Y es lo que nosotros hacemos. Y nosotros lo estamos rechazando culturalmente porque hay que ir a los términos más modernos, ¿no? Pues fíjate el número de oportunidades, el número de rutas de cacao que podemos hacer, la variabilidad de estas rutas de cacao en todos nuestros países, que es de donde viene el cacao. No sé si me explico. Sí, sí, tal cual. Es la oportunidad de revalorizar, de usar los términos, que a veces también pensando en usar términos anglos,
¿no? Mire qué valor se le ha dado ya al otro lado del océano a este elemento que están de nuestras tierras también, los colombianos, venezolanos, le llamamos totuma, tapara, y prehispánico además, pero más allá, el cacao es una oportunidad interesante de crecimiento. De desarrollo sostenible. Exactamente. ¿Qué claves están escritas en ese proyecto, en esos objetivos de Tabasco para que se pueda impulsar la industria y para que inversores tengan los ojos también puestos en su región? Mira, tenemos que trasladar juntos que el cacaotal sea negocio. Tenemos que buscar la fórmula para ello. Y te voy a dar datos devastadores, devastadores para el tema de la sostenibilidad y que debería de obligarnos a todos al compromiso con las zonas productoras de cacao. En Tabasco, solamente en Tabasco, que es un territorio chiquitito, ha perdido tanto valor el cacao que en los últimos, de 1985 al 2023, se han perdido 33 mil hectáreas de cacao, porque no es negocio. Pero te voy a decir lo más grave. Un cacaotal, y así lo llamaron los olmecas, es una selva productiva. Es decir, es un ecosistema integral, porque está el árbol del cacao, que es un árbol mediano, los árboles madre que tienen que sombrear al cacao, más todos los elementos del entorno. Y además son los que le dan sabor al cacao. Porque si tú en tu plantación tienes un mango, o un achiote, o una guayaba, eso va al terroir. Eso cambia y le da un valor único a los cacaos de cada lugar. Tenemos que procurar el rescate de las genéticas propias de Mesoamérica. Se ha ido al cacao en volumen, lo que está pasando en África, que es terrible. Además ya lo siembran a 1 metro, ya no hay sombra arriba. Y se hacen muchos procesos que no son realmente, que no, ni siquiera por derechos humanos deberían de suceder. Pero bueno, es un tema político, no me voy a meter en eso. Pero eso es un cacao muy corriente. Nosotros tenemos los mejores cacaos, salieron de nuestra tierra, tenemos que revalorizarlos. Por ello crear la agroruta turística, además como una alternativa económica, por ello hacer un festival como es en nuestro caso. Y te voy a decir algo sin ninguna pena, porque luego la falsa modestia hace que no presuman las cosas. Nuestro festival es uno de los festivales a nivel del mundo más importantes, porque va a 5 áreas de la cadena de valor. En Europa tienes festivales del chocolate, nada más. Allá tengo cacao, cacautero, postproductor, chocolatero, gastronomía ancestral. Este año durante el festival tuvimos a 28 cocineras tradicionales de todo el país vendiendo su comida tradicional, pero les pusimos un duelo de fogones para que lucharan en broma entre ellas y compitieran, pero con una condición, para convertirlas en cocineras de autor. Es decir, haz tu cocina tradicional y véndela, pero para que entres al duelo de fogones tienes que innovar en tu gastronomía, pero tienes que usar cacao y chocolate. Queremos ser sede de la innovación gastronómica en cacao y chocolate del mundo. Y si lo intentamos, lo podremos lograr. Bueno, muchísimas gracias, Pepe Nieves, secretario de Turismo del Estado de Tabasco. Qué maravilla de explicación. Muchísimas gracias por este tiempo y esperamos, bueno, en algún momento asistir a esa feria y sobre todo ver cuál es el progreso del Estado con relación al cacao. Les deseamos lo mejor y, por supuesto, siempre apoyados con CAF. Y a todos quienes se sumen también a la inversión, a la apuesta del turismo sostenible. ¿Te hago un reto antes de que nos vayamos? Sí, vamos, rapidito, por supuesto. Toma una semilla, la semilla que no tiene azúcar. Está. Este es un cacao puro, este es un criollo almendra blanca. Huélela, fractúrala y vuélvela a oler. Ay, qué ricura. Si yo pudiese trasladar este olor, de verdad... Es así, es como el chocolate más puro, un 75-80%. Pues esto es 100% cacao. Por supuesto. Y además lo puedes comer. A ver. No es amargo. Es un criollo almendra blanca. Lo más fino del chocolate, los cacaos en el mundo. Y los tenemos ustedes y nosotros.
tenemos que hacer mucho por ello. Maravillosas estas charlas con sabor caribeño, con sabor latino de CAF, y esto es lo que se vive también en Fitur. Muchísimas gracias. A ustedes. Iremos a Tabasco. Ven, que Tabasco es un Edén.